Veamos. Después de haber dedicado 7 videos enteros a analizar una cronología, ¿con qué podríamos empezar el año? Ya sé. Hablemos de otra cronología. Por más raro que les parezca, hacía tiempo que quería hablar sobre este tema, ya que la cronología de Zelda siempre ha sido más un tema de crítica que de comentarios positivos. Y como hacía tiempo que no defendía nada apropiadamente, y siendo Zelda una de mis sagas de videojuegos favoritas, creo que hay unas cuantas cosas que soy capaz de decir. Pero primero que nada, brindemos un poco de contexto. A diferencia de otras sagas de videojuegos cuyos títulos son fácilmente ubicables en un orden específico, The Legend of Zelda juega un poco con los espectadores, lanzando títulos autosustentables, con historias propias y que en solo en algunos casos mencionan que un título es continuación de otro, ya sea para generar enganche con el público o por elementos obligatorios de su propia trama. Por poner unos ejemplos, los Zeldas 1 y 2 son secuelas, y eso es algo claro. En cambio, cuando salió Link to the Past, este se planteó como una precuela de estos juegos. Los Oracles son juegos conectados, o sea que cada uno va a ser secuela del otro. Majora's es una secuela de Ocarina al utilizar muchos elementos preestablecidos del juego anterior. Y así podemos seguir con un par de ejemplos más. Algo muy atractivo de la saga Zelda es que cada juego, sin importar cuál sea, puede ser encarado sin tener conocimiento previo, ya que los mismos juegos nos ponen en contexto rápidamente o su propia trama es lo suficientemente autosustentable que no necesitas saber del lore para poder entenderlo y o disfrutarlo. Sin embargo, cada título contaba con muchos elementos que se repiten de entrega a entrega, es decir, Link siempre será el héroe, tendremos una princesa Zelda y el villano casi siempre es un rey de la oscuridad, la mayoría de los casos Ganon. Y siempre hay elementos en común como lo es la Trifuerza, la Espada Maestra, Hyrule, las razas de este mundo. Desde siempre, los fans, al ver todos estos elementos en cada juego, empezaron a teorizar si en verdad existe algún orden en los que estos juegos podrían organizarse, y muchos fans crearon sus propias líneas cronológicas, aunque siempre había algún título que resultaba confuso o no encajaba bien en ese orden, siendo ejemplos muy claros Twilight Princess y Wind Waker. Ambos juegos parecen estar orientados tiempo después de los sucesos de Ocarina of Time, pero nos marcaban futuros muy diferentes, y aquí iniciaron las teorías de las líneas de tiempo paralelas. Es decir, ya no se lidiaba solo con un orden, sino con varios, pero los fans no tenían ni idea lo que se les avecinaba. Entra en escena Skyward Sword, un juego que puso a los fans en jaque, ya que además de ser un título que celebraba el 25 aniversario de la franquicia, también prometía ser un título de origen, dando detalles de cómo nació la leyenda, el porqué de elementos tan cruciales como lo son el héroe, la princesa, el villano y la espada maestra. Encima de esto, casi al mismo tiempo, surge el Hyrule Historia, un libro con datos enciclopédicos de todos los Zelda salidos hasta la fecha, bocetos, artes conceptuales, curiosidades y lo que más captó la atención de los fans, una línea de tiempo oficial donde se ordenaban todos los títulos principales de esta franquicia. Y a diferencia de las teorías de los fans, esta cronología no se divide en una ni dos, sino en tres líneas temporales, dependiendo de acontecimientos ocurridos en uno de los títulos más emblemáticos de toda la saga, Ocarina of Time. Y este es uno de los primeros puntos de crítica. ¿Por qué tres líneas? Según Hyrule Historia, las líneas se dividen en el mundo del futuro que Link salvó, siendo esta la línea cronológica del Link adulto, la línea donde Link volvió a ser un niño para evitar los sucesos que causaron el futuro catastrófico, siendo esta la línea de Link niño, y una tercera línea, la cual es la más controversial, al ser un futuro planteado en caso de que nosotros, como jugadores, perdamos, fallemos y no podamos vencer a Ganon, siendo esta la línea del héroe caído. Esto ya abrió un montón de críticas y quejas. ¿Por qué tiene que haber una línea que plantee la caída del héroe, ya que en cada juego podés perder? ¿Eso no generaría que cada juego tenga una línea del héroe caído? Este es uno de los problemas que siempre surgen al entrar en el campo de las líneas temporales, y seguramente esto ya lo escucharon, pero la teoría del multiverso establece que cada decisión, por más pequeña que sea, da origen al nacimiento de un nuevo universo, algunos con diferencias minúsculas y otros con diferencias muy grandes.
piénselo de esta manera. Si ustedes durante los sucesos de Ocarina of Time aceptan el encargo que les hizo el árbol Deku, estarían jugando lo que sería la línea de tiempo convencional. En cambio, si dicen que no, supuestamente tendría que surgir un nuevo Legend of Zelda que planteara justamente los sucesos tras que Link se negó a ayudar. Pero en fin, si nos enfocamos en la cronología de Zeldas, estas tres líneas digamos que son las más importantes, porque son las que llevaron a las repercusiones más notorias. La caída del héroe de Ocarina of Time, al parecer es un evento que desencadena una realidad mucho muy diferente a lo que sería, no sé, por ejemplo, la caída del héroe en Four Swords Adventure, por poner un ejemplo. Y esto me da pie a otro punto de interés, la ubicación de los juegos. Muchos aquí también se quejaron de este elemento, argumentando que hay ubicaciones que no tienen sentido y que se pusieron de una manera forzada, dando a notar que la decisión de la cronología fue una mala idea. O quizás eso crean. Verán, si nos ponemos a analizar todos los juegos que salieron hasta Skyward Sword, muchos de estos títulos sugerían su ubicación con respecto a otro, pero nunca en un plano tan general. Esta cronología muestra cómo cada juego tiene una ubicación que no es para nada aleatoria, y exceptuando algún que otro juego, debido a lo poco referencial de sus títulos, puede llegar a quedar extraña su ubicación. Pero si pensamos en aquellos juegos que fueron los más relevantes, están colocados en puntos clave. Skyward Sword fue planteado como el primer juego, el título que dio origen a elementos cruciales como la espada maestra y la relación entre el héroe y la princesa, además de la reencarnación del mal. Ocarina of Time, siendo un juego que creó un antes y un después en la franquicia, se le dio una ubicación clave al ser el juego que divide las líneas temporales, y se le suma a lo planteado en Skyward Sword la conexión que hay entre el héroe, la princesa y la reencarnación del mal con la Trifuerza, haciendo que cada parte tenga cierta afinidad con uno de estos tres, siendo un elemento que se repetiría en futuras entregas. Luego tenemos tres títulos claves, siendo Link to the Past, un favorito aclamado por muchos como el mejor Zelda, tiene el puesto de ser el primer juego tras la caída del héroe. Es un título que marca la resurrección de Hyrule tras las tinieblas. Wind Waker y Twilight Princess, al ser durante tanto tiempo juegos catalogados como rivales u opuestos, se los ubicó justamente como una de las continuaciones de cada futuro planteado en Ocarina of Time, siendo Wind Waker de la línea del adulto y Twilight Princess de la línea del niño. Los primeros dos Zeldas, al ser títulos tan icónicos, están al final de la línea del fracaso, marcando el fin de las tinieblas y el renacer de Hyrule. ¿Lo ven? Cada título, con tan solo analizar alguno que otro detalle, somos capaces de entender la relevancia y la lógica de su ubicación. Claro, algunos juegos quizás sean más confusos que otros, pero los argumentos brindados le dan sentido a su ubicación sin mayores inconvenientes. Además, todos estos juegos, excepto Skyward Sword, fueron pensados sin tener la cronología en mente, así que el poderlos ubicar y que dicha ubicación tenga sentido tras 25 años de desarrollo de juegos autosustentables, denota que no fue un trabajo pensado a la rápida y que los argumentos planteados son lógicos. Aunque aquí surge otra problemática. Los juegos anteriores son títulos brillantes que pudieron ser acomodados en la cronología que se pensó posteriormente. Pero, ¿qué pasaría con los próximos juegos a estrenarse? Ya no solo se trata de realizar un juego que cumpla con lo que un Zelda es, sino que ahora había que pensar en una trama la cual se preste para que pueda ubicarse en algún punto de la cronología. Es decir, había que hacer el juego pensando en la línea temporal. Y esto da pie a otra crítica que he escuchado. La cronología le quita misticismo a esta saga. Cada Zelda es un mundo único y tratar de pensarlo como parte de algo más grande le quita mérito al mundo de este juego, además de toda la fantasía que conlleva el mismo. Sí y no. Es decir, cada juego es su propio mundo, sí. Y no es necesario que sepas la cronología para disfrutarlo. Y si los quieres pensar como algo más grande, es decir, en el lore general, hay material de donde sustentarse y nutrirse con 25 años de juegos. El jugador no está obligado a saberlo todo para nutrirse de la fantasía y el mundo que cada Zelda por su cuenta provee. Sin embargo, si eres de los que les gusta analizar un todo como a mí, notarán lo fascinante que puede llegar a ser el comparar
explorar los mundos de cada juego, el cómo evolucionan las especies y las razas de juego a juego, el cómo algunas se ven forzadas a cambiar dependiendo de los acontecimientos de cada línea temporal. Es decir, como ya lo planteé, se nota que hubo un trabajo y pensamiento tras el armado de todo esto, y en mi opinión, esto, para mí, aumenta mucho más el misticismo de la saga en sí. Por dar un par de ejemplos, ¿no les llama la atención que la línea del fracaso se encuentre en los Zeldas menos tecnológicamente avanzados, con el Hyrule más en decadencia? ¿No les llama la atención que ciertas razas tengan cambios, ya sea abandonando zonas, razón por la cual no vemos Gorons en Hyrule en la línea del fracaso? ¿O que estos deban evolucionar para adaptarse a su entorno, como pasa con los Zoras? ¿No les llama la atención cómo las ubicaciones geográficas permanecen con cambios muy poco notorios y prácticamente estemos jugando el mismo mapa en distintas eras? ¿No les llama la atención cómo a ciertos diseños de Link se repiten en ciertas partes de las líneas temporales? Todo esto da a entender que hubo un enorme cuidado y que ninguno de los elementos queda fuera de lugar, y esto es algo que valoro mucho en esta cronología. Ahora, obviamente no todo es perfecto y hay ubicaciones cuestionables como lo son las de Four Swords, pero incluso da a pensar que entre medio de esos títulos hay espacios vacíos que se ubican ahí intencionalmente para agregar algún que otro juego a futuro. Muchos particularmente quieren un Zelda ubicado durante una de las guerras mencionadas a lo largo de la cronología. Yo en lo personal quisiera que retomaran la trama de Ganon y Vati y que de alguna manera tengan que fusionar la espada maestra con la Four Sword, pero estos ya son desvaríos míos. Como ya planteé antes, los juegos posteriores a Skyward Sword tuvieron que toparse con algunas complicaciones al tener estos que ser ubicados en una cronología ya establecida. En el caso de Link Between Worlds, un juego pensado como secuela directa de Link to the Past, no podía tener al mismo Link, y este debió ser modificado y adaptado para cambiar su trama, razón por la cual su arte inicial pasó de este a este. Y esto cambió también el enfoque y ubicación de los siguientes títulos, ya que Link's Awakening ocurría tras los Oracle of Seasons y Oracle of Ages, pero ahora resulta que es al revés. Y Triforce Heroes fue el peor error que pudieron cometer en mi opinión, no por el juego en sí, sino por su ubicación, ya que al usar el mismo motor gráfico se lo tomó como una secuela directa de Link Between Worlds, pero hay un pequeño detalle. Según declaraciones de los desarrolladores del juego, estamos controlando al mismo Link, pero pasamos de un Link común a un Toon Link. Por otro lado, Breath of the Wild, al ser un juego con una propuesta tan ambiciosa, al buscar que sea un nuevo parteaguas, un nuevo punto y aparte, y con el deseo de romper con tantas convencionalidades como fuese posible, agarraron y dijeron fuck it. ¿Saben qué? No lo vamos a poner en la cronología. Y esto pasa cuando los fans, lo que más querían saber, en lugar de preguntar sobre el juego, preguntaban sobre dónde se iba a ubicar en la cronología. Y esto es otra complicación, solo que aquí no es culpa de la cronología en sí, sino de cómo los fans la interpretan, ya que cuando salió Hyrule Historia, muchos lo consideraron como una biblia, y con la cronología, lo único que les importaba de los próximos juegos era dónde iban a estar más que el juego en sí. El síndrome de Shinigami Akatsuki ataca de nuevo. Enji Aonuma básicamente dijo que Breath of the Wild está hecho para que su ubicación en la cronología sea interpretada de la manera que nosotros consideremos correcta. Los sucesos de este juego ocurren en un lugar y un momento que podría suceder en cualquier línea temporal. Y esto me lleva a pensar que este título, debido al material referencial que posee, perfectamente se puede ubicar al final de cualquiera de las tres líneas temporales. Este puede ser el título que una estas tres líneas o que ocurra aisladamente al final de cada una. Otro elemento que vale la pena destacar es que con la cronología en mente, también al remasterizar un juego anterior, se pueden dar el lujo de corregir detalles o agregar más material referencial a su ubicación. Tal es el caso del nuevo remake anunciado para Link's Awakening. La cronología es un elemento que expande muchísimo lo ya enorme que eran los mundos de The Legend of Zelda, además de interconectar todos los juegos, además de manejar historias internas, de vincular elementos que no parecían tener conexión y de generar teorías que hasta el día de hoy se nos eriza la piel con solo recordarlas. Sí, podrá tener errores o quizás solo espacios que otros juegos corregirán, pero nosotros como fans no debemos tomar esto como una biblia, la misma no está tallada en piedra, y muchos de sus eventos se permiten corregirse y reordenarse adaptando nuevas entregas. Tómenlo como un historiador que va descubriendo nuevos datos y reorganiza los eventos a medida que nueva información aparece. Esto
es básicamente cómo funciona una cronología. Y si no eres de los partidarios de estas teorías, está bien. Cada juego es lo suficientemente único para que lo consideres y disfrutes sin tener en cuenta a ningún otro. Pero si eres como yo, que les gusta ver esto desde un plano mucho más amplio, te divertirás mucho analizando un mundo y cómo este fue cambiando y evolucionando a lo largo de tantas y tan buenas aventuras y leyendas. Esto es todo. Este es el primer video trabajado del año y quise meterle mucho empeño. Espero les haya gustado y con esto oficialmente arrancamos el ciclo 2019. Prepárense que se viene mucho por delante. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, todos los juegos tienen historia, pero solo uno es leyenda.